nuestro viernes de Mopetits. Mami, papi, ustedes son de los que todo el tiempo están diciendo no se me acaba la energía a mi pequeño o tiene una hiperactividad masiva. Bueno, les tenemos un super tip de la práctica de yoga. Estamos aquí en el centro de Carla. Gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación para explicarles a todos los papis cuáles son los beneficios y sobre todo quiénes son los niños que pueden o que son candidatos para venir aquí a tomar yoga tips, ¿no? Yoga de niños. Carlita, explícanos cuáles son los quiénes son los niños que normalmente vienen o a quiénes van dirigidos este tipo de práctica. Bueno, la verdad es que todo niño y toda niña puede venir a practicar el yoga. La verdad es muy divertido. Por lo general pensamos que el yoga es de 7 a 10 niños, pero no, los niños aprenden a concentrarse, a jugar, a estar en contacto consigo mismo a través del juego y del movimiento. Pero normalmente pues estamos acostumbrados a que todas las actividades que les damos a los niños tienen que ser para que se cansen. Tengo papás y mamás que me dicen, mírames, ya lo llevé a natación, ya lo llevé a karate, ya lo llevé a fútbol y no se cansan. Y entonces yo les digo, no, pues no se va a cansar, porque no les estamos enseñando más de lo mismo. Entonces hay que enseñarlos a los chicos también a relajarse, a estar en contacto consigo mismo, a respirar. Y entonces esto es lo que yoga viene a enseñarles a los chicos, a también a desacelerarse. Hoy en día los niños ya están sumergidos en el estrés de papá y mamá, ¿no? Entonces esta es la parte que vienen, estamos abriendo espacios para que ellos vengan a conocer otra parte de sí, de ellos mismos, para relajarse, concentrarse y sentirse más seguros. Sí, controlarse, ¿no? ¿A partir de qué edad puedes entrar? Bueno, en realidad la más pequeñita ahorita que tenemos tiene 2 años. Lo ideal es que sea a partir de los 3 años, que el niño o la niña ya está como más confiado de estar solito. Pero si ustedes quieren venir a tomar una prueba de esta actividad, con mucho gusto aquí los esperamos. Ah, súper. Bueno, entonces nos vamos también a ir a los beneficios. ¿Nos van a explicar? Sí, Carmen. Hola. ¿Nos va a explicar los beneficios? Hola, Carmen. ¿Nos va a explicar los beneficios del yoga para los niños, ya más en específico en experto? Bien, el beneficio que inmediatamente se puede lograr personalmente es que se armoniza su carácter y su personalidad, se vuelve más amable y amable. El otro es que es una actividad que canaliza de una manera oportuna la energía física de los niños, entonces están acelerados, y también les ayuda a desarrollar su calma, su concentración, su memoria, su imaginación. Súper padrísimo. ¿Y qué promoción tienen para todos los papis que nos están viendo, aparte de la clase que ya tienen de muestra? Así es, bueno, pues su clase muestra es gratis, por supuesto, pero a todo tu público, Lili, pues les vamos a dar un 20% de descuento en su primera mensualidad. Y bueno, no les cobramos inscripción también. Ay, súper, no, pues padrísimo, mami, papi, ya saben todos los beneficios del yoga. Uno piensa que normalmente el yoga es para grandes. Estamos viendo todos los beneficios que puede tener también para todos sus pequeños a partir de 3 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 12. ¿De kids? Hasta los 12 años. Hasta los 12 años, perfectísimo. Pues ya saben, papi, los esperamos y nos vemos el próximo viernes en otro Mopetits. Gracias.